castigo es la violencia que no ves. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer. Y nuestro castigo es la violencia que no ves. ¡Feminicidio! ¡Feminicidio! ¡Viva para el asesino! ¡Culpa!
trabajando. No estamos todas las mujeres asesinadas. ¡Vamos! 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 ¡
puedo encontrar. Estamos hasta el culo, estamos más chulo, estamos hasta el culo de la
Vamos a tomar, vamos a tomar la potencia episcopal, machista y patriarcal. Vamos a quemar la conferencia episcopal. Vamos a quemar la conferencia por machista y patriarcal. Vamos a quemar la conferencia episcopal.
su violencia. Ahora y siempre resistencia. No estamos todas, faltan las asesinas. Aquí estamos las feministas. Aquí estamos las feministas. Aquí estamos las feministas. Aquí estamos las feministas. Bienvenidas, bienvenidas, hermanas feministas.
Bienvenidas, hermanas feministas, bien llegados, compañeros solidarios. Vamos a terminar un poco esta casi interminable manifestación del 8 de marzo en nuestra ciudad de Santander. Tenemos aún gente en la calle, en la calzada, que vayan entrando como puedan hacia el fondo del ayuntamiento o donde vean que se pueda, no sé, pero vamos a ir empezando el final. Ahora procederán a leer un manifiesto las compañeras de las asambleas feministas abiertas. Después leeremos el manifiesto la comisión 8 de marzo de Cantabria y finalmente una compañera de Pasaje Seguro nos hablará de lo que hemos estado gritando tanto durante la manifestación, de fronteras abiertas, pasaje seguro. Empieza nuestra compañera de la Asamblea Feminista Abierta. Un minutillo de silencio y de tranquilidad para que oigamos lo que nos dice. Gracias. Bueno, gracias a todas y a todos por participar en esta jornada reivindicativa del 8M 2020 y gracias, compañeras, porque sin vosotras esto no sería posible. Las Asambleas Feministas Abiertas de Cantabria estamos aquí un año más para volver a gritar al mundo que estamos hartas de la progresiva precarización de nuestras vidas, hartas de las violencias machistas, de que nos falten las asesinadas, que ya son 22 en lo que va de año. Y para gritar, ¡ni una menos! ¡Vivas nos queremos! ¡Ni una menos! ¡Vivas nos queremos! Anteriores, las mujeres volvemos a parar en los trabajos de cuidados y demostrar que si nosotras paramos, se para el mundo. Para denunciar que los trabajos de cuidados invisibilizados y desvalorizados que realizamos mayoritariamente las mujeres son imprescindibles para la reproducción y el mantenimiento de la vida, que queremos tener el derecho a parar de cuidar y que sean una responsabilidad social y compartida. También estamos aquí por todas aquellas que hoy, aunque sea domingo, están trabajando sin tener derechos laborales, explotadas, precarizadas, viviendo muchas de ellas situaciones de esclavitud en pleno siglo XXI. Estamos hartas de la precariedad de estos trabajos en el mercado laboral, del abandono de los sindicatos mayoritarios a las trabajadoras del hogar, de residencias y de limpieza, a las trabajadoras del campo, muchas de ellas explotadas por su condición de pobres y sin papeles, como las olvidadas temporeras de la fresa. Exigimos al gobierno que deje de retrasar la ratificación del convenio 189 de la OIT, que ofrece una protección específica para las trabajadoras del hogar. Cuidados compartidos, valorados y remunerados. Aquí estamos, como en años anteriores, para gritar que estamos hartas de que la pobreza tenga rostro de mujer, hartas de la precariedad laboral, de los bajos salarios y la brecha salarial, de cobrar pensiones miserables, de ser desahuciadas de nuestras casas, de los recortes en sanidad, en educación y bienestar social. Queremos que se reconozca el abandono presupuestario al que han sido sometidos los hogares monoparentales y con diversidad familiar. Para reclamar un envejecimiento digno, con afectos y reconocimiento de nuestra contribución social y al Producto Interior Bruto. ¡Pensiones dignas para todas!
para reclamar un año más el espacio público, porque la calle y la noche también son nuestras. Aquí estamos porque la tierra también es nuestra y porque la actual situación de emergencia ecológica es consecuencia de un modelo capitalista extractivista basado en la lógica de la ganancia y la acumulación, que obvia nuestra condición de ecodependencia con el planeta. Por eso decimos que nuestro cuerpo también es territorio que se vulnera, se viola y se coloniza. Somos las mujeres quienes a lo largo del mundo ponemos nuestros cuerpos para hacer frente a esta barbarie. Por eso apelamos a un consumo responsable y anticapitalista que transforme la economía y la sociedad, poniendo en el centro el bienestar de las personas y no el beneficio económico. Justicia social y justicia climática. Aquí estamos para denunciar unas fronteras producto de políticas orientadas a la gestión de la muerte. Una política de cierre de fronteras que expone a las personas migrantes y especialmente a las mujeres y niñas forzadas a cruzar por vías inseguras, aumentando su vulnerabilidad a la violencia sexual y a la explotación laboral. Una ley de extranjería que vulnera los derechos humanos y condiciona la vida digna, exponiendo a las familias a situaciones de precariedad absoluta. La situación de violencia en zonas como Lesbos, Grecia, no son una excepción. Es la implementación de la política de muerte decidida y mantenida a conciencia por la Unión Europea y los Estados miembros. Por eso, exigimos una vez más la derogación de la ley de extranjería y que emigrar sea un derecho humano. Con derechos, sin barreras, feministas sin fronteras. Para seguir gritando, basta ya de justicia patriarcal y exigir un marco normativo con medidas integrales, efectivas, vinculantes y dotadas de presupuesto, que provoquen a su vez un cambio en las normas sociales y la erradicación de todas las violencias machistas. Las feministas no queremos legitimar medidas punitivistas, queremos vivir libres de violencias. Fuertes y decididas para decirle a la derecha y a la extrema derecha que nuestros derechos no se tocan, que no van a imponer la censura parental y que pelearemos por un sistema educativo laico, público y gratuito. Incluya en el currículum las aportaciones de las mujeres al conocimiento y a la humanidad, que contemple la tan necesaria educación afectiva y sexual, que garantice el libre desarrollo y ejercicio de las identidades y relaciones afectivas o sexuales, elegidas, respetuosas y placenteras. Aquí estamos, pero otro año más faltan las presas, las ahogadas en las fronteras, las desaparecidas, las asesinadas. Por todo ello, este 8 de marzo, las Asambleas Feministas Abiertas de Cantabria llamamos a la revuelta feminista para el cuidado de nuestros cuerpos y el planeta y convertirnos en la marejada que ahogue este sistema heteropatriarcal, racista, capitalista y ecocida que nos empobrece, nos precariza, nos humilla y nos asesina. Una sociedad distinta, una sociedad cuidadora, cuyos principios básicos de funcionamiento sean el cuidado de la vida y del planeta, priorizando el bienestar de todas las personas en todas las partes del mundo. Defendemos lo común,
el apoyo mutuo, el uso compartido de los bienes, los recursos y de los espacios públicos para generar redes, porque juntas somos más fuertes. Desde Chile a la India, de Bolivia a Sudáfrica, de Huelva a Rojava, en México, Argentina, Brasil, Polonia, Turquía, Nicaragua, Nigeria, Perú o Ecuador, se oyen los gritos de las mujeres en lucha. Discursos incendiarios construyendo un mundo radicalmente feminista. Nos queremos libres, nos queremos vivas, combativas y rebeldes. ¡Viva la lucha feminista! Madre mía, después de esto, a ver qué decimos. Quiero daros las gracias a las ciento y pico personas que habéis participado en la creación de aquella almazuela enorme que está allí, que habéis dedicado tiempo para producir ese objeto tan precioso que nos junta a todas simbólicamente. Dar las gracias a todas las, no solo las que lo habéis creado, a las madres, abuelas, tías, suegras que sabemos que han ayudado, las amigas que se han juntado para coser, dar las gracias a la Asamblea Feministas, por supuesto, a organizaciones que se han sumado también como Ascasán, la Residencia de Ancianos La Barquera, las Mujeres del Peral del Dueso, y también a lugares que colaboran siempre con nosotros como son La Vorágine de Libros o Café con Palabras. Deciros que el proceso de elaboración de la almazuela ha sido precioso, ha dado lugar a unos momentos súper bonitos de encuentro, de recuperar esa labor de la costura tan vinculada a la historia del feminismo, y que el resultado, estamos muy muy contentas, es aquel mural que tenéis allí en la fachada del ayuntamiento, que mide casi 10 metros, que pesa una barbaridad. Un peso físico y simbólico. Hay 120 retales más o menos hechos a mano con vuestras horas de trabajo, y solamente desde la organización daros las gracias e invitaros a verlo, pero después, que todavía quedan muchas cosas por decir. Muchas gracias. Vamos a ver, antes de que ya todo el mundo se vaya, os tenemos que decir, como cada año, que juntas somos más fuertes. Cada 8 de marzo celebramos la Alianza entre Mujeres para defender nuestros derechos conquistados. Fue la unión de muchas mujeres en el mundo la que logró grandes victorias para todas nosotras y nos trajo derechos que poseemos hoy. Nos precede una larga genealogía de mujeres activistas, sufragistas y sindicalistas. Sin embargo, sabemos que aún no es suficiente. Queda mucho por hacer y nosotras seguimos luchando. La sororidad es nuestra arma, la que nos permite seguir avanzando. La fecha del 8 de marzo es nuestra, internacional y reivindicativa. Y hoy hemos salido a la calle sabiendo que no estamos solas, que millones de mujeres en el mundo lo hacen igualmente, reivindicando la vida y la dignidad de otras que no pueden hacerlo, de mujeres y niñas a las que la cultura machista y patriarcal les privará de derechos desde la cuna hasta la muerte, en la mayoría de las ocasiones con el apoyo de las diferentes iglesias. Y que por el hecho de ser mujeres las convertirá en personas de segunda categoría, sin acceso a la educación, a la sanidad, al trabajo asalariado, a un proyecto independiente de vida que no sea el del sometimiento al varón. Todos los días, y de manera especial el 8 de marzo, nos sobran los motivos para la lucha.
Las causas para rebelarse son múltiples. La precariedad laboral, la brecha salarial, que en Cantabria vuelve a ser de las más altas del país. Desigualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. La feminización de la pobreza. La sobrecarga e invisibilidad de los cuidados. La violencia machista. La cultura patriarcal. En definitiva, luchamos contra la precariedad, la explotación y la exclusión social. Ni precaria, ni sumisa, ni devota, ni invisible. La solución a la desigualdad entre mujeres y hombres se llama feminismo. ¡Basta de agresiones, humillaciones, marginaciones o exclusiones! Exigimos que el Pacto de Estado contra las Violencias Machistas sea dotado de recursos y medios para el desarrollo de políticas reales y efectivas que ayuden a conseguir una sociedad libre de violencias machistas contra las mujeres y las niñas. Basta de violencias machistas, cotidianas e invisibilizadas, que vivimos las mujeres, sea cual sea nuestra edad y condición. Queremos poder movernos en libertad por todos los espacios y a todas horas. Señalamos y denunciamos la violencia sexual como expresión de la apropiación patriarcal de nuestro cuerpo. Es urgente que nuestra reivindicación sea una realidad. Basta de opresión por nuestras orientaciones e identidades sexuales. Denunciamos la LGTBI-fobia social, institucional y laboral que sufrimos muchas de nosotras como otra forma de violencia machista. ¡Somos mujeres y somos diversas! Y basta de discriminación salarial y laboral por el hecho de ser mujeres. Estamos sometidas a peores condiciones laborales y cobramos menos que los hombres por el mismo trabajo. ¡Basta! Denunciamos que ser mujer es la principal causa de pobreza. La precariedad se agrava para muchas de nosotras por tener mayor edad, ser migrada, por tener diversidad funcional o una imagen alejada de la normatividad. Reivindicamos que nuestra situación laboral nos permita desarrollar un proyecto vital con dignidad y autonomía y que el empleo se adapte a las necesidades de la vida. El embarazo o los cuidados no pueden ser objeto de despido ni de marginación laboral, ni deben menoscabar nuestras expectativas personales ni profesionales. Exigimos también las pensiones que nos hemos ganado, tanto en trabajo asalariado como en cuidados no remunerados. Gritamos bien fuerte contra el neoliberalismo salvaje que se impone como pensamiento único a nivel mundial y que destroza nuestro planeta y nuestras vidas. Exigimos que la defensa de nuestras vidas y del planeta se sitúe en el centro de la economía y de la política. Exigimos ser protagonistas de nuestra salud, de nuestros cuerpos, de nuestra vida sin presiones estéticas. Nuestros cuerpos no son mercancía ni objeto. Basta ya de ser utilizadas como reclamo. La educación es esencial en la construcción de nuestras identidades sexuales y de género, y por ello las estudiantes, las maestras, la comunidad educativa y todo el movimiento feminista exigimos nuestro derecho a una educación pública, laica y feminista. Exigimos avanzar en la coeducación en todos los ámbitos y espacios de formación y una educación que no relegue nuestra historia a los márgenes de los libros de texto y en el que la perspectiva de género sea transversal a todas las disciplinas. No somos una excepción, somos la constante que ha sido callada. Ninguna mujer es ilegal. Decimos basta al racismo y la exclusión. Gritamos bien alto, no a las guerras, a la fabricación y venta de material bélico. Las guerras son producto y extensión del patriarcado y del capitalismo
para el control de los territorios y de las personas. La consecuencia directa de las guerras son millones de mujeres refugiadas por todo el mundo, mujeres que estamos siendo victimizadas, olvidadas y violentadas. Exigimos la acogida de todas las personas migradas, sea por el motivo que sea. Denunciamos los recortes presupuestarios en los sectores que más afectan a las mujeres: el sistema de salud, los servicios sociales y la educación. Denunciamos la corrupción como un factor agravante de la crisis. Denunciamos la justicia patriarcal, que no nos considera sujetas de pleno derecho. Los recortes de derechos que pretenden imponernos la ultraderecha y aquellos que les apoyan. Exigimos plena igualdad de derechos y condiciones de vida y la total aceptación de nuestra diversidad, porque nos queremos libres, nos queremos vivas, nos queremos feministas, nos queremos combativas y rebeldes. Seguiremos hasta conseguir el mundo que queremos para todas y todos. ¡Viva la lucha feminista! Vale. Muchas gracias, compañeras, por cedernos a pasaje seguro este espacio para poder traer aquí la situación de nuestras hermanas refugiadas y migrantes. Hoy estamos aquí, mujeres de Cantabria, reivindicando que nos queremos vivas, libres y sin miedo. En este deseo profundamente sentido, no nos podemos olvidar, no nos queremos olvidar de nuestras hermanas sirias, de nuestras hermanas afganas, de nuestras hermanas yemeníes y de tantas y tantas otras que se encuentran pasando toda una serie de penalidades en la frontera turco-griega, en la frontera de Europa. ¿Cómo es posible, Unión Europea, tanta ignominia, tanta inhumanidad, tanta crueldad? Hoy día 8 de marzo exigimos al gobierno de España y a Europa el cumplimiento del artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Exigimos a la Unión Europea que obligue al gobierno griego a instaurar el derecho de asilo y a dejar de deportar a sus países de origen a quienes entran en territorio griego huyendo de la muerte y de las guerras. Las mujeres de Cantabria extendemos hoy nuestras manos hacia vosotras, que estáis al otro lado de la odiosa frontera, ahora impertérrita, tirana y asesina. Queremos que sintáis nuestra presencia, lejana en la distancia, pero próxima en nuestro anhelo por aligerar y aliviar vuestra carga de dolor, de sufrimiento y de abandono. Fuera fronteras, pasaje seguro por tierra y por mar, derecho al refugio, fronteras abiertas, pasaje seguro ya. Lo hemos venido gritando durante toda la manifestación. Que la Unión Europea acabe con esta muralla que perjudicará a toda la gente siria, pero especialmente, una vez más, a las mujeres, a los niños y a las niñas. En fin, gracias a todas, gracias a todos por habernos acompañado hoy en este día tan importante para las mujeres del mundo. Pero no olvidéis que para nosotras todo
todos los días son 8 de marzo. Mañana empezamos nuevamente. Antes de irnos, buena gente, buenísima gente, tenemos que daros un recado. Desde aquí sentimos no poder deciros los carteles que portáis con unos lemas tan sororos, tan solidarios, tan bonitos, tan poéticos. Los estamos viendo desde aquí. Es lo que habéis traído durante toda la manifestación. Por favor, no os los llevéis para casa. Id dejando los carteles, si no sois de las organizaciones feministas, los dejáis aquí, si no os importa, en el escenario, para no perderlos. Sí, los carteles de la Comisión 8 de marzo. ¿Y los demás, si tienen? A mí me da igual. La lucha será feminista, no será. La lucha será feminista, no será. La lucha será feminista, no será. ¡Viva la lucha feminista! ¡Viva! ¡Viva la lucha de las mujeres! ¡Viva! ¡Viva la madre que nos parió! ¡Viva!